¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Estamos mejorando la casa, señores. Ya saben, si quieren que les ayude, solamente tienen que mandarme mensaje por Discord. El Discord está ahí abajo en la descripción del video. Denle click, los va a llevar directamente al enlace y me tienen que mandar mensaje a mí. No lo pongan en los comentarios, siempre se los digo. Tampoco me manden mensaje por Instagram porque no sé quiénes son en el Discord. Todo esto lo hacemos por medio del Discord. Entonces, por Discord es más fácil, ¿vale? Por mientras, estamos aquí con este Diavaru o Diego de Colombia, carambas. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Atravelian. Hombre de pocas palabras, excelente. Bien. Perfecto, muy bien. Nos pidió ayuda para el equipo, ¿verdad? Sí. Es la primera vez. Ajá. Sí, es que tengo muchos problemas con el tema de la defensa. Ok, es la primera vez que veo el equipo de Diego, así que vamos a ver. Es el primero, supongo, ¿no? Sí, pues de hecho tengo dos equipos base, pero pues con base a lo que su merced, o perdón, lo que tú veas, pues me adaptaré. A ver, vamos a intentarlo, carambas. Entonces, supongo que es el primero, el principal, 4-2-3-1. No. ¿Cuál es el principal? No, son los dos equipos de atrás. ¿Atrás? Este. Ese es uno. Ajá. Sí. Y el anterior. Ah, muy bien. Esos son mis dos equipos. Ok, no sé qué hace Gito aquí, pero bueno. Está bien. Por el principio yo ya vi. Esta defensa de aquí está poderosa, ¿eh? Pero, bueno. ¿Qué equipo puedo cambiar? ¿Puedo cambiar este de acá? El que dice Challenge. Sí. ¿Sí está bien? Sí. Perfecto. Sí, no hay problema. Vamos a reiniciarlo. Déjenme ver aquí. Muy bien. ¿Qué formación sueles utilizar? ¿Qué formación te gusta utilizar? Pues por lo general siempre voy con dos delanteros y cuatro defensas. Ya el resto improviso. Dos delanteros y cuatro defensas. 4-1-2-1-2, perfecto. Muy bien, vamos a dejarla y después vamos a ver si la podemos cambiar o algo. La pregunta que le hago a todos cuando comenzamos con esto: ¿qué jugador tiene, qué jugador es tu capitán? ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es el que tiene que estar en la cancha? Cals. Perfecto. Sí, fue el único jugador que pude obtener de ese Super Dream Fest. Bueno, pues acá está Cals, carambas. Y te soy honesto, te lo voy a poner por la lateral ahorita, por mientras. Ok. Muy bien, empecemos, carambas. Vamos con el portero, vamos a ver qué tenemos acá para trabajar con él. El mejor portero que tengo es Salinas. ¿Por qué siempre nos tocan personas que no tienen buenos porteros, Cray? Híjole, bueno, vamos a tener que trabajar con Gino Hernández, yo creo, Muchísimo nos ha costado conseguir un buen arquero. Sí. Bueno, por mientras tenemos que trabajar con Gino Hernández, que es el mejorcito de aquí. Uh-huh. Junto con este Salinas, carambas. A este Jenso con que le den un mejor bond, la verdad se vuelve sin problemas un buen arquero, 100%. Sí. Pero por minutos. Fue a raíz de tantos cambios que ha sufrido el juego, pues ese Wakabayashi se quedó atrás. Sí, desafortunadamente. No lo pude seguir utilizando. Desafortunadamente sí. Pero sí es muy bueno, la verdad sigue siendo muy bueno. Sí. Vamos a ver. En la defensa, obviamente, tenemos que meter a nuestro amiguito Gotze. Vamos a meterlo en la banca porque es casi de cajón ese muchacho, casi siempre. Puede ser un hueco, puede llegar a ser un hueco en la defensa debido a que no tiene autointercepción. Pero no es malo, carambas. ¿Qué tenemos con este muchacho Soda? 1.5 nada más. Y Gawa también es bueno. Tres o más jugadores japoneses azules. Vamos a buscar.
Muy bien, tenemos a Kai, que a Kai terminó siendo una bestia, la verdad lo voy a meter. Sí, lo mejoraron bastante. Sí, este Gentile también es bueno, lo único malo es su bonds. Entonces, por ahora vamos a dejarlo fuera, caramas. ¿Qué más tenemos? ¿Este Blue no era bueno? Según yo no era bueno, caray. Pero, ay, esa autointercepción con el ataque inspirado no es tan malo, caramas. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Almieja, la verdad, es bastante bueno. Sí. Voy a meterlo. La verdad, yo estoy utilizando este Almieja, de hecho, como central, ¿eh? Como central. Porque te roba una técnica, carambas. Y siempre lo hace. Entonces, y este muchacho, una técnica 70%. Entonces, con estos dos, puedes detener fácilmente a los delanteros o a los medios, carambas. Además de que este tiene autointercepción. Y por la izquierda... Tengo a Kanabaru. Pero necesitamos dos japoneses verdes. Tenemos a Kai, entonces vamos a ver si podemos meter a Kanabaru. Y ahorita vemos si nos preocupamos por los muchachos japoneses verdes. Ahorita vemos. Con el MCD, vamos a ver qué tenemos de MCD. Ah, este Aoi me gustaba mucho, pero malísimo que salió. Sí. Tienes a este... A este Tsubasa, carambas. No es malo, ¿eh? No es malo. Uy, ¿no tienes al nuevo Davi? Digo, al Davi que le pusieron la latente. Acá está. Sí, sí lo tengo. Acá está, mira. Excelente. Podríamos meter... Miguelito, desafortunadamente, si no tienes las técnicas... Sí, no. Sí. Una verdadera lástima. Muy bien. Pues, ahorita te voy a explicar por qué puse a Kals aquí, ¿eh? Kals puede estar en cualquier parte de la defensa. Pero, ahorita te voy a... ¿Sabes cómo utilizar a Kals? No entiendo muy bien esa pasiva. Sé que marca al hombre más importante del equipo oponente, pero no entiendo muy bien cómo se activa. Excelente, bueno, ahorita te explicamos, caray. Ahorita te explicamos, caramba. No pasa nada, que no panda el cúnico. Ahorita vas a ver. Ahorita te voy a enseñar la estrategia perfecta con este Kals, ¿eh? Mira, tenemos a Steam de este lado, tenemos a Natureza, tenemos a Tsubasa, bueno, pues, y aquí ya quedó, carambas. Mira nada más. Aquí ya quedó este. Pues creo que inofensivamente creo que no tenías problemas, ¿verdad? No. Sí, es lo que estoy viendo, de hecho. No traes al otro Crawford, ¿verdad? Más que al... Digo, no traes tengo al otro el... Collection. No tengo el otro Collection. Sí. Una lástima, carambas. ¿No tienes el Schneider Fest? No, ¿verdad? No. Entonces no necesitamos a Tiger Brand. Muy bien. Déjame meter a Rafita por si las dudas. Vamos a ver. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Pues ya para acá ya no, ¿verdad? Muy bien. No, de hecho, en la ofensiva no veo problemas alguno en la ofensiva, de hecho. Porque pues puedes meter a este muchacho y a este otro. Vamos de este lado a la delantera y obviamente metemos a este señor. Señora Natureza. Y por ahí vi a un Dream Collection, un Hyuga. Acá está. Este la verdad no es malo, ¿eh? No es malo. No, es... De hecho, fue el que escogí en el ticket ese que dieron hace poco, porque no tenía ese Hyuga. Excelente. Muy buena decisión, ¿eh? Esta espada ya se quedó atrás, Santana se quedó atrás, maldita sea, chihuahuas. Nita podría ser, de hecho, vamos a meter a Nita de cambio aquí. Lo he visto llegar a 45,000 de tiro, entonces no está mal. Con un tiro bajo, un balón bajo que se potencia. No queda nada mal ese muchacho, ¿eh? Vamos a dejarlo en la banca por ahora. Este Sorimachi también era bueno, carambas. Pero bueno, entonces vamos a meter... Sí, era bueno. Sí, vamos a meter este Hyuga porque además
con el Chance Maker, nada mal, ¿eh? Y mira, se activó todo, creo. Activé todo sin querer, carambas. ¿Qué base tenemos? ¿Qué base tenemos? Esto va a tener que cambiar, caray. Esto va a tener que cambiar. Y uy, no se activó, Rafita. Y perdemos mucho. Entonces no puede ser tú. Dime que tienes un medio azul, caray. Un medio azul. Que no sea japonés. ¡Ay, Pierre! Me dueles. Es que de esta forma tenemos un muy buen equipo, la verdad. Muy, muy buen equipo. Que me daría miedo encontrármelo. Pero no tenemos team skills. He ahí el detalle. Nos falta un jugador azul, no japonés. Entonces vamos a hacer esto. A ver qué encontramos. Uy. Pues podría ser Gentile, sí. Por Almieja, caray, podría ser. Uf. ¿Qué necesita este muchacho? Este no necesita tanto, la verdad, ¿eh? Sí, mira. Tiene buen bond. Sí, tiene buen bond. Y no necesita tanto, la verdad, ¿eh? Entonces, podríamos sacar a... Ah, no, qué menso. De hecho, creo que la latente de Stygian se activa sin ese Crufor, ¿no? Ah, pero el tiro. Sí, el tiro, exacto. Ahí la... Exacto. A su base te recomiendo que siempre lo tengas en medio, ¿eh? Nunca lo pongas de lateral. Sí, él aumenta sus stats en ese en esa posición, ¿no? Sí. ¿A qué fácil hago esto? Ok. Muy bien. Pero perdemos el Chance Maker, que es bastante, bastante bueno, carambas. Ajá. Ok, vamos a tener que jugar con la formación aquí, ¿eh? ¿Te molesta tener solamente tres defensas? Desde que sean buenos, no. Ah, excelente, bueno. Ahorita lo vamos a probar, ¿eh? Ahorita lo vamos a probar. Mira, clubes europeos físico, muy bien. ¿Por qué? Porque así puedo hacer esto. Ok, dos jugadores no japoneses verdes. Ok. Estamos buscando. Híjole. No es cierto. Iba a poner a Subasa, carambas, el Chance Maker, pero estoy buscando. Sí, estoy buscando jugadores azules no japoneses. Ay, shay. Bueno, que de hecho sí ya tengo los 5, ¿verdad? Sí. Creo que va a tener que... No va a tener que ser esa, va a tener que ser esta de acá. Ahí está. ¡Sí! Muy bien, ahora sí vamos a buscar las Team Skills, porque creo que no tenemos. ¿Tienes alguna team skill? No, ¿verdad? No. Este de acá, este Victorino. A ver, vamos a ver. Tenemos la... No, la de Kals no. Esta de 22. ¡Nos faltó una team skill, joven! ¿Y ahora qué hacemos? Changos. A ver, vamos a ver qué tienes acá, que no hayas evolucionado. Ay, tampoco. Carambolas. Carambolillas.
Nos faltan Team Skills, ¿por qué no me avisó, joven? A ver, vamos a ver. Ahorita debe de haber alguien por aquí. Pero es que no son de clubes, ¿verdad? No son azules de club. No. Sí, creo que mis Team Skills son de club. Sí. Pa, 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 pa. Tú, Pierre, tú. Sí, bueno, ya de mínimo. Ya de perdida, carambas. Que sea de 20%. Por mientras, caray, por mientras. Bueno. Pues ahí está. Ahora, te voy a enseñar un truco. Calz, esto va para todos los que están viendo el video ahorita. Calz es una pieza muy muy importante del equipo, la verdad. Yo ya mostré cómo funcionaba en una transmisión en vivo. Cuando estás dentro del partido, le puedes picar a Calz. Y una vez que le picas a Calz, puedes picarle a cualquier otro jugador que esté al cual vayas a cubrir, ¿no? Y se marca con un anillo amarillo. En ese momento, pues Calz va a estar marcándolo personalmente. Ahora, ¿por qué había puesto a Calz en la lateral? Porque Calz, digamos que si... Digamos una idea nada más, ¿no? Digamos que Calz, este no es el equipo, ¿eh? No es el equipo, no, tranquilo. Digamos que por aquí se va a enfrentar este Hyuga y de este lado tienes a Pierre. En ese momento le dan el balón a Hyuga. Tú le picas a Calz y en lugar de picarle a Hyuga, le picas a este Pierre. ¿Por qué? Porque Calz, de todas formas, Calz y Almieja se van a enfrentar contra este Hyuga. Pero si a Hyuga se le ocurre mandar un pase acá por encima de Almieja y pasa el balón, acá va inmediatamente a intentar marcar a este Pierre. ¿Qué va a pasar? Acá marca Pierre y Calz va a venir atrás de él sin ningún problema. ¿Qué va a hacer acá? Va a bloquear una técnica, lo que sea, pero puede barrer y Calz puede interceptar. Y si te tira, muy probablemente Pierre te meta gol. Fuera del área, de todas formas, porque Pierre está muy loco. Pero ya de mínimo, fuera del área, pierde potencia su tiro. Entonces, pasa lo mismo del otro lado. Digamos que si de este lado viene Pierre, le picas a Calz y que marque a este Hyuga. Si Pierre se quiere enfrentar contra Calz, está bien. Se va a enfrentar contra Almieja y contra Calz. Mientras que, si insisto, manda el pase por encima de Almieja, Kai va a cubrir a este Hyuga y Calz va a intentar a defender por atrás. Y pues ahí sí, otra vez Hyuga puede tirar desde fuera del área, pero a Kai es mata tiros, excepto balones en el aire. ¿Y cómo bloquea una técnica? Casi siempre bloquea, si bloqueas un pase, una barrida o lo que sea, un pase, un drible o lo que sea, cualquiera de los dos, es muy probable que el otro tire estando Calz atrás. Es casi 100% seguro que vaya a tirar. Entonces, con este Akai de lateral funcionaría bastante bien. Eso sería si Calz estuviera por los laterales. Desafortunadamente no lo está. Y pues en esta posición vas a tener muchos problemas, a menos de que no muevas a Calz. O sea, de que Calz no utilice su pasiva. Que lo cual, te soy honesto, siento que es muy importante utilizarla. Por ejemplo, cuando este Hyuga quieran enfrentarse contra él, porque obviamente lo van a buscar para mandar el pase, simplemente cuando Hyuga, antes de que Hyuga vaya a enfrentarse contra el otro muchacho, le picas a Calz y le das clic al jugador con el que se va a enfrentar Hyuga. Tiene que ser al menos 2 segundos antes del enfrentamiento. Porque si lo haces 1 segundo antes, no te lo cuenta y Calz no se va a unir al enfrentamiento. Me ha pasado. Entonces tienes que ser muy hábil a la hora de... Siempre que no tengas el balón, pícale a Calz. Siempre. Para que en el momento en el que mande el pase, tú veas contra quién se va a enfrentar a alguien, le picas al jugador contra el que se va a enfrentar. Ya si de plano la otra persona es hábil con los pases, pues desafortunadamente no vas a poder entrar en duelo, ¿no? Pero Calz al menos no se va a mover de su línea de aquí, caramba. Que va a estar intentando
defender. Perdón, ibas a decir algo, lo siento. No. No, perdón, es que había escuchado algo. Pues más o menos, no sé, la verdad, digo, 39%, falta... Pues podemos meter a este muchacho, de hecho. Y metemos a... Acá y acá de este lado. Y de hecho aquí es lo mismo. Calza aquí en medio. Puede estar cubriendo así o así, ¿no? Ah. Y digamos que aquí por aquí está el ¿cómo se llama? El Pierre. Y quiere mandar un pase por aquí encima. O algo por aquí encima así. Pues Calz... No te conviene que Calz me lo dejen ocupado, ¿eh? No conviene. Entonces, esta posición para Calz a mí no me gusta. Pero pues, por mientras es la mejor posición que le podemos dar, caray. Ok. También podemos poner a este muchacho acá, de este lado. Ok. Oh, bueno, está muy cono este muchacho de acá, ¿eh? A la ofensiva no, pero a la defensiva sí, un poco. A ver, vamos a ver cómo lo tenías en tu otro equipo. Tienes a Juan Díaz. Sí. Aquí la base que es roja. Sí, la base es roja. 2, 3, 4, 5. Bueno, este muchacho también está medio muerto. Aquí sí te recomiendo hacer esto, ¿eh? Ok. Sí, para que Calz, digamos que lo mandas. Ay, perdón. Este Calz lo mandas hasta acá. Pues este hueco de acá, pues no hay tanto problema. Pero si lo pones aquí en el centro y mandas a Calz a que marque por acá, tienen toda la entrada libre por aquí. Un pase blanco por encima de este Oguairán. Puf, valió. Entonces sí, te recomiendo poner acá. Este era el otro, ¿no? Aquí, pues aquí fue entra Calz, ¿no? Sí. Sí, ahí entra Calz. De hecho, el Calz me salió, pero no he interactuado mucho con los equipos que tengo ahí actualmente. Ah, oh, ya. No, está bien. Pues este que tiene clubes ataque más 10% y con un 44% de bond. La verdad, yo siento que podrías jugar con este equipo sin ningún problema. Obviamente tendríamos que cambiar este. ¿Por qué traes a este? Ah, para lo de clubes, ¿no? Sí. Para el bond de clubes de este Davi. ¿Cierto? Sí. Ok, déjame checar qué formaciones tienes. Porque creo que podemos hacer algo al respecto con eso. Para que saques a este muchacho y puedas meter a este Shoshunko. De hecho... Bajará tu bond de aquí de este lado, pero... necesitas a este muchacho para el bond. Y necesitas la base roja también. Bueno, yo la verdad, si te soy honesto... Mandaría padres a la espalda de Oguairán y de Canavaro. Con un MCA. Porque estos son, como son matadelanteros. Los dos. Y Akai, la verdad. Pues no tiene tanta deficiencia, caramas. Pero bueno, este es tu equipo principal, ¿no? Bueno, con el que haces PvP. No estamos tan alejados del mismo equipo, de hecho. 1.384. 1.377. Ya sería cuestión de que... Sí queda muy parecido, de hecho, ¿eh? Cuestión de que te animes a probarlo y ver qué onda, caray. ¿Cómo lo ves? Pues hay que probarlo. Habrá que probarlo, caramba. Sí, porque no hay mucho que moverle aquí, la verdad. Tenemos a este Crawford que es... Sí... Si no hay mucho de qué moverle aquí. Podrías meter también incluso a este... Pascal, carambas. Cha tampoco es tan malo, ¿eh?
Pero sí. Ash Unita también. Digo. Lo malo es que tu base es roja y pues. A mí no, 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 de hecho. ¿Qué podemos hacer? Sí, hasta tienes cambios, de hecho. ¿Por qué no metimos este en lugar de Ochado? Ah, pero no tenemos este. Van. Sí, no tenemos este Rising Sun. No tenemos jugadores Rising Sun. Uf. La otra opción podría ser meter. Bueno, no, porque este no cambia nada, la verdad. Sí, no cambia nada, de hecho. Sí, no hay mucho de dónde elegir. Pero pues podríamos probar con esto, con este equipo, carambas. A ver si te gusta o no. Y también podríamos probar también con este para ver un PvP después de este video. ¿Qué te parece? Ok. ¿Sí? Sí, sí me parece. Excelente, muy bien. Pues en esta ocasión si no... No tomo mucho tiempo, pero déjenme en los comentarios, carambas. Si ven algo que se me esté pasando, caray, que le puedan ayudar a este Diego. Porque a lo mejor por aquí hay algo que se nos pase. A los dos, caray. ¿Tienes al trío calavera? Sí, sí lo tengo. ¿Dónde está? Sí, pues podrías también hacer un equipo de buff. ¿Tienes este muchacho? De hecho, creo. De hecho lo tengo. A ver, déjame verlo. Ahí está. Es este. Con 25 de buff. Mira, nada más que lindo. ¿Cuánto es de debuff? ¿Este es menos 3? No recuerdo bien. Menos 8. Lo utilizo mucho para jugar ligas, pero no recuerdo bien cuánto tiene. Menos 14. Menos 17.5. Menos 20.5. Menos 29.5. Menos 33. Menos 36, uff. Menos 39, está muy lindo este equipo, la verdad, ¿eh? Menos 39%. Y no está mal, ¿eh? No está nada mal. Pues sí, de hecho este me convence más, la verdad, ¿eh? La verdad. De hecho lo he utilizado y no me ha ido mal, pero en vista de ya las nuevas actualizaciones, el ya no me funciona a veces. Me hacen muchos goles. Pues es que estos dos son medio conos, caray. Sí. Bueno, de hecho también este Jito es cono, porque un pase blanco lo matas, caray. Y aquí no tienes defensa, de hecho. Ajá. A este con un drible se lo llevas y este con un pase. Sí, no, está difícil aquí. Sí, de hecho, por eso lo dejé de utilizar. Pues habrá que probarlo, podemos probar los tres o alguno de ellos, carambas, por mientras. Pero intenta probar con este, a ver, juégate un PvP o algo, ahorita lo jugamos, de hecho, tú y yo. Y pues okay. A ver qué tal queda, ¿vale? Listo. Perfecto, entonces, Diego, espero haberte ayudado, la verdad, aunque sea un poquito, porque la verdad, había un poquito de dificultad por ahí por el número de jugadores que tenemos, que caray, que no, pues no. De todas formas, estás en bronce, de hecho, vas a subir fácil, y vas a tener más Dream Balls y vas a poder tirar caramas. Sí, claro. Entonces, esa es la idea. Sí, excelente. Pues bueno, señores, hasta aquí lo vamos a dejar. Un video corto para hacer este de mejorando la casa, carambas. Vamos a ver qué tanto sirvieron los cambios o no, pero ya fuera de cámara. Y pues ya esto lo hablaré con Diego una vez más fuera de cámara, carambas. Por mientras, nos vemos. Hasta luego. Diego, ¿algo que quieras agregar? No. Nada. ¿Sí? Sí, todo bien, todo muy bien. Excelente, bueno. Muchísimas pues, gracias. Ah, bueno. De nada, carambas. Ya cuando tengas más jugadores, volvemos a ver el equipo, carambas. ¿Qué te parece? Ok, me parece muy bien. Perfecto. Por mientras,
Espero les haya gustado el video, dejen su like, comentario, suscríbanse si no lo han hecho, historias elegantes, y por mientras nos despedimos Diego y yo, hasta luego, y Diego, por favor. Échale ganas. Eso, échale ganas.